¿Qué te dije ayer? ¿Qué quedamos? Que ibas a hablar conmigo antes que no. Vengo y te digo, ya Estefany, sí te voy a entrenar, vamos a quedar bien, vamos a hacer amigos. ¿Sabes qué, Mario? Pero no, pero escúchame. Pero ya la valoraste toda la mañana. Yo no tenía mala intención hasta que tú has ido a hablar todos a decir que yo te incomodaba. Porque ni siquiera me comentaste que te llamé por teléfono y te dije ¿qué te voy a comentar, Mario? Si ya en la mañana me vas diciendo, no, me incomoda su presencia. Pero has dicho, era mi espacio, ¿qué te crees, dueño de comer? Tengo derecho a saber si has entrado, nada te cuesta, es como que yo me voy a vivir a tu casa. Mario, yo ya no estoy enamorada, ya estoy harta, yo no tengo gratificaciones de nada. Contigo por teléfono, mi vida va a ser una novela y por tu culpa mi vida es una novela, porque desde que he llegado solo me ha tenido problemas, por tu culpa estoy en la boca de todos y vienes, oye, y vienes con tu papá. El problema nos ocasionó tú, porque si yo llegaba y tú me apoyabas nadie se hubiera peleado. Todo el mundo se dio cuenta que eres un desubicado. Tú cuando llegaste aquí no eras nada. Mira, Estefany, tú tuviste una oportunidad y llegaste como la calavera coquete que le cayó bien al mundo. Ahora tú te crees dueño de todo. Ubícate, tú sigues siendo el mismo cojero de Kentucky. Ubícate tú. Ya, si tanto querías verme, que te molesta o que te friega de que yo esté en combate. Es lo mismo que me vayas a buscar en mi casa que me veas en combate. Es lo mismo que te sacas metida todo el día. ¿Qué? ¿Te estoy buscando? ¿Te estoy tocando? Yo no quiero estar contigo. ¿Entiendes? Aprende la diferencia entre molestar y incomodar. Ya me tienes harta. ¿Qué quieres acá? ¿Qué quieres? ¿Quieres fama? Fama vas a tener. ¿Quieres plata? Plata vas a tener. ¿Quieres feliz? Todo lo que me dijeron cuando estuve contigo es verdad. Ya lo lograste, ya eres feliz, ya no me necesitas. Sí, claro que te dijeron. Pero te olvidas todo lo que he hecho por ti. Eres un macho malagradecido. ¿Cuándo te he hecho algún daño cuando he estado contigo? Dime, malagradecido. ¿Quién hacía todo por ti? Oye, me disculpé. ¿Y qué saliste a decir a un amigo en vivo? ¿Qué dije? ¿Qué saliste a decir a un amigo? De nuevo pensé que me cambie. De nuevo me dejaste como un... Ubícate, tú. Ubícate tú. Yo siempre soy malo. ¿Tú sabes de dónde vengo yo? ¿Y de qué familia tengo? ¿Está bien? ¿Y qué pasó? ¿Por qué tantos gritos? No, pero te he dicho cosas bien feas. He dicho que tú te crees la estrella. No se puede conversar así, en verdad. Ahorita estoy mal. Estoy cansada de sentirme mal. Estoy cansada de que Mario me haga sentir mal. Estoy cansada de llorar. Yo no quiero hacerme la víctima. No quiero más cámaras. No quiero que me vean llorar. No quiero. Claro, frente a cámaras se muestra como que, ay, sí, yo sí me quiero entrenar. Pero cuando estamos a solas, me grita, me trata mal. Me hace sentir como que nada. Y yo pienso que lo de hoy día lo ha hecho él. Simplemente le pedí, por favor, avisa a la producción lo que tienes que hacer. Lo que yo iba a estar a 3 cuadras de tu casa, me recoges y ya. Y yo siento que él lo ha hecho a propósito ahora. Ahora entiendo todo, porque es un falso. En mi cara me dice como que ya, ok, todos vamos a estar bien. Y a la hora, no hace las cosas como me dice. ¿Tú crees que él se está colgando? Desde allá te he escuchado. ¿Tú? ¿Qué descarapos? O sea, ella tiene 2 días acá. No se digna pedirle el número a la producción. Quiere que su manager se comunique con los de producción porque ella no puede. Y me echa la culpa a mí, que tuve toda la buena intención de ayudarle el día de hoy. Está el testimonio de mi luja, si quiere la buscamos. ¡Qué cobarde que eres! Puede ser, o sea, encima que tengo la intención de ayudar. No te digo papel de víctima. Papel de... No, señor, no, pregunta. Estoy harta de ser víctima de ti. Ya no voy a llorar, Mario. Ya no voy a llorar. Simplemente lo que tú digas de ahora en adelante me vale gorro. Te lo dije en toda la relación. Eres un bipolar y doble. Anda, pregunta primero. Tú no seas descarada. Pregúntale a Milu. Si yo fuera tan malo, tan basura, tan porquería, como ella dice, no me hubiera llamado, pues. ¿Quieres combate? Te regalo combate ahorita. Yo me voy. Espérate. Mario, ¿te vas a ir de combate?